Gracias por acompañarnos en esta velada. ¡Hace un día fantástico! Hoy los jugadores no van a tener ninguna excusa si no rinden. El árbitro pita el comienzo y arranca el partido. Es difícil predecir el resultado de hoy. Son dos equipos de máximo nivel. ¡Busca el tiro lejano! El portero evita el primer gol del partido con una buena intervención. ¡Una gran ejecución! ¡Metió los puños! ¡Cristiano! No ha habido suerte en la acción defensiva. Pierden la posesión. Juega por la izquierda, pero se ha dejado caer al centro. Tiene tantas opciones de juego que no sabe por dónde tirar. Cristiano Ronaldo. Tiene a compañeros líderes de marca. Arranca el extremo derecho. Progresa por su cuenta. El equipo atacante pierde la pelota. Tiene espacio por delante. ¡Tremendo el dominio de este equipo! Desde ahí tendría que haber marcado, pero valoro mucho su valentía, colocación y puntería al lanzar. Eso sí, tenía todo el tiempo del mundo para disparar. César Azpilicueta. Pase que controla el medio centro derecho. Salen rápidamente a la contra. Empiezan a aparecer muñecos. Por mucho que tengan el balón, si no disparan, jamás marcarán. La busca. El árbitro pita. Muy fea la falta de este jugador. Roja directa. Me temo que va a tener que abandonar el terreno de juego. Francamente, no me sorprende. La situación estaba clara y el árbitro sabía desde el principio que lo mandaría al vestuario. ¿Buscará el pase o la acción individual? Los atacantes están en clara ventaja porque han sabido presionar muy bien. Juega por la izquierda en la zona central del campo. Balón fuera. Saque de banda. Sacarán los visitantes. Kevin De Bruyne juega por el centro escorado a la derecha. Puede iniciar el ataque desde la derecha. Tiene buenos apoyos. Busca el pase largo. Iván Sánchez. Dani Gómez. ¡Dani Gómez! Conduce la pelota al medio centro. A ver a dónde dirigen el pase. Se abren huecos y hay jugadores que piden el pase. ¡Ahí lo tiene! ¡Ya casi huele la portería! En vez de dejar el peligro, concede un saque de esquina que puede ser peligroso. Se toma su tiempo. Busca colgarla al área. Balón recuperado por el equipo contrario. Fuera de banda. Sacarán de banda los de casa.
Cristiano. Buenísima jugada de ataque. Se multiplican las opciones de pase. Como sigan así, su puntero será un mes. ¡Gol del equipo local! El balón echa a rodar y el partido continúa. El árbitro anuncia 3 minutos de tiempo añadido. Gran reacción del portero. ¿Qué se hace con el balón? Azpilicueta. El árbitro pita el final de la primera parte. Y nos vamos al descanso. El equipo local gana por la mínima, así que nos espera una emocionante... Segunda mitad. Kevin De Bruyne. Se la queda el lateral derecho. Ahora toca replegarse para recuperar el balón. Muy buena parada del guardameta. Sin duda, ha desbaratado esa ocasión de gol con una acción muy brillante. Buen centro. Gran jugada. Bonita acción del conjunto visitante. El partido continúa con empate a 1. Michael Eriksen. Cambia el juego. Callejón. Cristiano Ronaldo. La lleva por el centro. Este gol pone el marcador de cara para su equipo. El equipo local abre la lata. Callejón. Que abre de nuevo toda clase de posibilidades. Recibe la pelota en banda izquierda. Será por opciones. Tiene a varios compañeros libres. El árbitro no lo tolera. Es una falta flagrante. Debería tener más cuidado. Ya tiene un jugador menos por culpa de una roja. No se puede disparar tan flojo desde esa distancia. Callejón. Hay opciones de pase para elegir. Será él quien decida. Pase al centro, pero orientado a la izquierda. César Azpilicueta. Intenta robar el esférico sin éxito. Azpilicueta. Sus compañeros empiezan a impacientar. Llevan el control de la jugada, pero la defensa rival no se descoloca fácilmente. No tienen espacio para avanzar.
y pita penalti. No es de extrañar, ha sido una falta clara dentro del área. La suerte ha querido que no hubiera lesiones, pero yo creía que le partía. ¡Qué partidazo estamos viendo! Y aquí llega otra ocasión de ponerse por delante. Partido. Se adelantan los locales con este 3-2. ¡Iván Sánchez! Jugada invalidada. Pase de calidad hacia el mediocentro. Dani Gómez la devuelve. Avanza desde el medio. La pelota se va al costado derecho. Vemos cómo se desmarcan algunos compañeros. Dani Gómez. El colegiado ha visto la falta, pero concede la ley de la ventaja. El árbitro ha visto falta. Se acabaron los avisos. El árbitro saca la tarjeta amarilla del bolsillo. Balón fuera. Saque de banda. Kevin De Bruyne. Balón desplazado a la derecha en zona central del campo. Desplazado hacia la banda derecha. El colegiado no para el juego. Ley de la ventaja. El árbitro ha decidido no enseñarle la tarjeta. ¡Qué suerte la suya! Balón a la zona central y se la queda al medio centro. Pase que controla el medio centro derecho. Están obligando al rival a encerrarse en su propia área. Controla la pelota al medio centro izquierdo. Hoy no quieren meter más goles. ¡Vamos, tira! El tiro se desvía lejos de la portería. Estamos a punto de escuchar el pitido final en un partido que se queda en casa. Yo quisiera dedicar estos últimos segundos a expresar mi gratitud a los aficionados por su extraordinario comportamiento. Creo que es algo que siempre deberíamos destacar. La lleva el defensa por el flanco derecho. La acción se desplaza a la zona derecha del ataque. Han conseguido lo que buscaban. Ahora no van a correr.